En este edificio funciona una escuela pública. Su construcción de un diseño autosustentable llamado Nave Tierra permite recolectar agua de lluvia que será almacenada en cisternas para luego ser potabilizada y abastecer todo el sistema de distribución. De esta manera, el agua se puede reutilizar hasta 4 veces, logrando así ser autosuficiente. El agua es un elemento vital que debemos cuidar. Cuando hablamos del cuidado del medio ambiente, siempre tendemos a ejemplificar con grandes cosas como el calentamiento global o el impacto que causa la deforestación, la extinción de las especies o las acciones que afectan grandes territorios. Esto hace suponer que el compromiso individual no tuviera lugar en la crisis ambiental. Sin embargo, todos los problemas son socioambientales y las comunidades, en la mayoría de los casos, tienen mucho por hacer. Si queremos mejorar las condiciones del ambiente, tenemos que involucrarnos como individuos y como sociedad. El acceso al agua es un derecho. Cuando los estados no prevén los resultados negativos de grandes obras que modifican la geografía de un territorio, las consecuencias pueden ser determinantes. La modificación del destino natural de un río no solamente genera un fuerte impacto ambiental, sino también económico, social y cultural. Los pobladores terminan migrando por falta de acceso al agua o adaptándose a la aridez. Mi padre vino muy jovencito de Buenos Aires. Él se vino como todo joven, de aventurero. Eligió La Pampa. Él sabía todo, que había un río, que había campos. Y en esa etapa de mi infancia, en un momento feliz, porque, viste, teníamos de todo, la gente contenta, sonriente. Mis padres iban los domingos a pescar. Íbamos todos a pescar a la costa del río. En esos entonces, te imaginas que de ver una crecida así, que el agua llegaba por todos lados, jugábamos. Nuestra diversión eran los médanos, el parque de diversión, decíamos, de jugar con las alturas de los médanos y saltar. Y después jugar con el agua. Y segundo, había muchas mariposas y pájaros de los que pudieras, de lo más bello. Cuando yo ya tenía unos 6 años, más o menos, ya se empezó a rumorear de lo que iba a suceder. Que Mendoza ya estaba haciendo los Iwilis, que de Mendoza nos iba a llevar el agua. Estamos en el fecundo escenario de la provincia de Mendoza, en el Niwil, primero de los grandes diques del plan de gobierno, cuya construcción acaba de terminarse. Una vez que la altura del lago artificial en formación llegue al nivel del vertedero, la superficie del embalse será de 7.500 hectáreas y el total represado llegará a los 360 millones de metros cúbicos de agua. El conflicto con respecto al escurrimiento del río Atuel en La Pampa
se inicia hace más de 100 años, en 1918, cuando empiezan los primeros cortes a uno de los brazos del río, el río Atuel propiamente dicho, que deja de correr en ese año. Años más tarde, en la década del 30, unas primeras obras en la zona sur de Mendoza cortan el otro brazo del río, el arroyo Butaló, que se conoce, y definitivamente en el año 1947 el corte que se produce en el arroyo de la Barda a causa de la construcción y puesta en marcha del complejo hidroeléctrico Los Nihuiles. A partir de ahí, digamos, empezaron una serie de reclamos, sobre todo desde el territorio nacional de La Pampa hacia el gobierno nacional, la década del 49 del presidente Perón, donde obliga a la provincia de Mendoza una suelta o a tres sueltas anuales de 15 metros cúbicos por segundo. Bueno, esta resolución por varios motivos no se cumple. Esto da como resultado, la Corte Suprema de Justicia define en ese año 87 que el río es interprovincial, a diferencia de lo que proponía Mendoza, de que el río era mendocino, como nacía en Mendoza, era de Mendoza. Esto fue un avance, la declaración del río como interprovincial, pero eso no significó ningún tipo de cambio, ya que el río dejaba, no corría permanentemente, sino que simplemente había algunas sueltas que se producían en algunos meses del año o durante varios años. Los jóvenes se tenían que ir a buscar algún lugar donde refugiarse para trabajar y poderlo llevar. Así que fue que la juventud empezó a irse. Igual se siguió trabajando hasta que se pudo en Santa Isabel. Y de ahí ya no. La gente empezó a desesperarse cada vez más y hasta que nos cortaron. En un momento la gente se despedía, lloraban, y yo todavía no entendía mucho cómo era chica en ese entonces, y hablando que tenía 6-7 años, escaso, 6 años. Mamá, ¿por qué la gente llora cuando se va? Que se abrazaban. Entonces mi mamá me dijo, también llorando, porque nosotros nos tenemos que ir. Así también. Y bueno, ¿y a dónde nos vamos a ir? Y a algún lado nos vamos a ir, porque el río no corre más. El primer impacto en realidad fue tan grande que produce lo que nosotros llamamos la diáspora atuelina, que es superior al 45% de la población. En esos 23 años en que el río no corrió, el 45% de la población emigró. Básicamente emigró no solamente de la zona, sino también de La Pampa, porque la mayor parte de esas poblaciones, y eso es lo que nos dice también que tenían una cultura hídrica, emigró hacia la zona de los oasis mendocinos, San Rafael o General Alvear. Es decir, que tenían una vida vinculada con el agua. Pero además, los impactos, además de ser directos, son también indirectos, porque la población que emigra básicamente es población en edad productiva y reproductiva. ¿Esto qué quiere decir? Que se pierde gran cantidad de población en edad de trabajar y a su vez en edad de tener hijos, de procrear. Los impactos fueron muchos. Poblaciones, digamos, acostumbradas a una cultura vinculada con el agua, perder o adaptarse ahora a otras formas sin agua. Ese fue un impacto que nosotros lo hemos denominado como una pérdida de la memoria hídrica, de la cultura, del carácter hidrosocial de las poblaciones que se han ido perdiendo. Es decir, perder todo conocimiento que se tenía sobre el uso del agua, sobre también los usos, los bienes y servicios ambientales que provee el ecosistema hídrico. Eso generó, por supuesto, unos cambios en los modos de vida muy importantes, porque, bueno, significó corrimiento de los puestos. También, digamos, a causa de la erosión se borraron los cauces. Y un día dice que dice, mamá, ¿qué río habla vos? ¿A dónde está el río? No, era un río que pasaba por acá, que qué sé yo. Imagínate, casi 100 años, como los chicos
ni saben de que había un río y que ven un puente con un río tapado de arena y yuyo. Y ese porque acá pasaba un río, pero el Atuel, no sé si lo toman en cuenta o no. Con 85 años y no hubo una solución. Acá estoy esperando. Que nos devuelva Mendoza al río va a ser muy difícil. Decisiones apresuradas de una provincia afectan para siempre a otra, a la cual paradójicamente sumerge, pero en la aridez. El resultado de esto es una pérdida de memoria hídrica y la ausencia de la cultura del agua. Una cultura que busca recomponerse y avanzar como el cauce de un río. Actualmente los glaciares se encuentran en retroceso, afectando la disponibilidad de agua dulce en el mundo. En la parte argentina de Tierra del Fuego, existen glaciares que constituyen una reserva muy importante de agua dulce. Este es el caso del glaciar Martial, en Ushuaia, que es una de las cuencas de agua de la ciudad para uso doméstico. Estamos en el valle del glaciar Martial, que está a mis espaldas. Es un ejemplo típico de los glaciares fueguinos, glaciares pequeños. La mayoría de ellos, como este, son glaciares de circo. Un glaciar de circo se llama así por su forma, que nos recuerda a los circos romanos. Esa forma es el resultado de la continua erosión que produce el hielo sobre la montaña. La historia geológica de este ambiente, pensándolo desde la época de la última glaciación, podemos imaginarnos 300 metros de hielo sobre el nivel en que estamos ahora, con todo el canal de Bigle funcionando como un gigantesco río de hielo. Después, progresivamente, fue perdiendo muchísimo hielo y el último avance correspondió a la pequeña edad del hielo, que fue un periodo frío que abarcó, digamos, tuvo influencia sobre todo el planeta y que corresponde entre el año 1400 y fines del siglo XIX. Ahora tendrá, digamos, el 25% o el 30% de lo que en esa época existía, ¿no? Ha cambiado notoriamente el clima. El fin del periodo frío coincidió con justamente el periodo de la era industrial. La era industrial inicia a mediados del siglo XIX y se acelera muchísimo durante la segunda mitad del siglo XX. Los que estamos viviendo hace mucho tiempo notamos esos cambios. Lo notamos en el rigor de los inviernos mucho más moderados y a la falta de nieve en la época invernal, que ha sido un cambio muy apreciable. Estos glaciares han tenido un retroceso desde el principio del siglo XX hasta ahora del orden de los 700 metros, más o menos. El proceso que sigue es el adelgazamiento de esa masa de hielo y la posterior pérdida de masa glaciar en general. Las expectativas de acá a fin de siglo es que las temperaturas van a seguir incrementándose y eso va también a incrementar la velocidad con que los glaciares van desapareciendo, que en gran parte es responsabilidad de la actividad humana en el planeta. Glaciares como el Martial, en 15, 20 años van a reducirse notablemente y tal vez en 50 o 60 años más solamente pueden quedar algunos relictos o manchones de nieve. El retroceso de los glaciares, significa la pérdida de grandes reservas de agua dulce que existen en el planeta. La cantidad de agua dulce que está disponible
en los continentes es muy pequeña, es muy chiquitita comparada con el agua que existe en los océanos. Sin embargo, son, digamos, serían los seguros de agua que tenemos cuando en la cuenca no hay más agua. Es decir, que se fue la nieve, que hay un periodo seco, que hay un periodo cálido, fines de verano, supongamos. Y en esa época sí que es importante el deshielo y la contribución de agua que los glaciares dan a los arroyos. Hacia el futuro, en Ushuaia, siempre hablando de cambios mucho más notorios que los actuales, estos ríos que son de régimen pluvial, nival, glaciar, van a ser predominantemente pluviales. Entonces el agua se va mucho más rápido, se va en la época de invierno o en primavera rápidamente, y las reservas para el verano van a menguar. Ahí sí que vamos a tener un problema con la disponibilidad de agua en los veranos secos. Un río es víctima de la contaminación de sus aguas por los efluentes industriales y la quema constante e indiscriminada de vegetación islera. Todo esto para expandir aún más la frontera agrícola-ganadera, una práctica que representa un verdadero ecocidio. Yo empecé a pescar en el 88. Mi papá era pescador entonces. Y yo me había separado y tenía mis hijos chiquitos. Entonces me vine a ayudarle a mi papá y empecé. Le dije que quería pescar. Al principio yo pescaba únicamente con anzuelo, con palandre. Pesqué 2 años. Y después empezamos a pescar con redes, porque ya empezaron a haber redes y entonces no podíamos tirar palandre. Había 3-4 familias. Estaba mi papá y 3-4 familias más. Ahora hay 60 familias. Como que se hizo un barrio popular ahora. Ya es un barrio popular. Desde que se formó la cooperativa, elaboramos el pescado y no necesitamos cantidad, sino calidad de pescado. Así que no necesitamos mucho, no necesitamos pescar el día y la noche como antes, que yo entregaba un frigorífico con él. Hace como 3 años ya que el río está abajo y no entra agua en las lagunas. Y entonces, bueno, el pescado desova en el río y se va a crecer en la isla, y estos años no hubo. Entonces como que estamos medio preocupados por lo que pasará en los próximos años, no ahora, sino en un par de años. No es normal, qué sé yo. Hace muchísimos años que mi papá me contó que había una bajante, pero no así tan pronunciada como la de ahora.
estamos en el delta medio del Paraná, el delta que desde la ciudad de Diamante, en Entre Ríos, baja por toda nuestra región hacia la provincia de Buenos Aires. Hay un montón de islas, un montón de riachos, aparte del cauce principal del río, y comunidades asociadas a este humedal que son muy cambiantes. Entonces tenemos algunos bosquecitos más altos en los albardones, en donde el terreno sube un poco más. Tenemos zonas de pajonales, tenemos zonas más inundables, tenemos algunas zonas que son más bien de bañados, por ejemplo. En este momento, desde 2020, estamos viendo una bajante que todavía no repunta como esperábamos que repuntara. Y eso probablemente tenga que ver con el cambio climático y con el uso que se hace del sistema aguas arriba. ¿Y qué consecuencias tiene? Bueno, que nosotros podíamos más o menos predecir qué pasaba con los ciclos de crecientes y bajantes del río como lo conocíamos antes. Nosotros estamos ubicados en la segunda sección de isla, en un paraje que se llama el Charigüé, que es una zona bastante poblada, como que se puede decir. Estamos a 10, 15 minutos en lancha en la ciudad de Rosario. Alumnos en este momento hay 19 y van desde los 4 años hasta los 17 más o menos, que son los alumnos que ya están terminando el secundario, que son 3 en este momento. Y son todos de esta zona. Ellos para llegar acá se trasladan en sus canoas. La mayoría, algunos que les quedan más cerca, vienen caminando. Pero hay chicos que están lejos, que tienen aproximadamente 45 hasta una hora de viaje. Yo no lo cambio la zona de isla por la ciudad. Para mí la tranquilidad y la paz que hay para trabajar acá con la ciudad es muy distinto. A mí trabajar acá en la isla es lo mejor que me puede haber pasado, por eso hace 14 años que ando dando vueltas en la isla. La problemática normal es, por lo general, son las inundaciones o la bajante. En el 2020 hubo una problemática que hacía mucho tiempo que no se veía, que fueron los incendios. Los incendios fueron feos, preocupantes para la familia, porque muchos perdieron, no sus casas, pero sí lugares donde eran de ellos, los animales, perdieron animales, porque cuando se agarran los incendios no es fácil controlar. Los lugares para llegar, para que lleguen los bomberos, para que lleguen los brigadistas, como ellos dicen, cuesta. Muchas veces las mismas familias son las que se juntaban para apagar los incendios. Y la otra cosa que los afectó muchísimo, que hacía años que no pasaba una cosa así, fue la bajante del río. El río es el lugar donde ellos utilizan para trasladarse, la forma de cómo llegar de un lugar a otro. Al bajar tanto el río se les complicó, tanto a los chicos para llegar a la escuela, para llegar con la mercadería, porque ellos traen la mercadería de la ciudad de Rosario. En este contexto es muy difícil dar respuestas acerca de cómo se va a comportar en el futuro, cómo van a cambiar las comunidades luego de que la bajante ceda y que el agua vuelva a subir. Es muy difícil dar con esas respuestas o al menos asegurar que esas respuestas van a ser correctas. Ahora bien, lo que estamos viendo en este momento con la bajante y asociado a las actividades humanas que se hacen en el humedal, que no son las mismas que veníamos haciendo en el pasado, es que como esta bajante es tan sostenida en el tiempo, y como viene asociada a un periodo de sequía también, la recuperación no está siendo, al menos en las márgenes de Rosario, por ejemplo, no está siendo la que nosotros esperábamos. Una causa asociada a las quemas en las islas tiene que ver con la quema de pastizales para el rebrote hacia la salida del invierno, para que las vacas que son propias de los sistemas ganaderos puedan aprovechar el pasto tierno
que rebrota después del fuego. Lo cierto es que muchos de los campos que sufrieron incendios en los humedales luego desarrollan prácticas ganaderas. Entonces, un poco hay una asociación ahí entre esas dos características. Y en cuanto a las consecuencias, hay consecuencias que son bien directas. La muerte de muchísimos animales, por ejemplo. Hay animales que pueden escapar del fuego, las aves pueden escapar del fuego, los mamíferos que tengan más movilidad podrán escapar del fuego, pero hay una enorme cantidad de anfibios y reptiles que no pueden escapar. Después está el daño a las comunidades vegetales, a las plantas que están en el humedal. Y ese daño es por ahí el más difícil de cuantificar hoy por hoy. La defensa de los humedales es determinante en cualquier territorio, porque de ellos depende la biodiversidad de los ecosistemas. En muchas localidades rurales de nuestro país, Latinoamérica y el mundo, el abastecimiento de agua para uso doméstico y para riego, cría de ganado o industria, se realiza a partir de extracciones desde los acuíferos. Se recargan a partir de la precipitación, del derretimiento de nieve o glaciares, formando manantiales y vertientes que alimentan a arroyos, ríos y lagos. Las aguas subterráneas son aguas que están en el subsuelo y son muy importantes, sobre todo para comunidades rurales y también para ciudades grandes, pequeñas y áreas periurbanas, porque se abastecen para los usos domésticos, industriales y también rurales. Las aguas subterráneas representan el 30% del agua dulce disponible en el planeta. A pesar de que aquí en la región litoral estamos en una zona donde los recursos hídricos superficiales son importantes, las aguas subterráneas aún son parte fundamental del abastecimiento urbano en casi todas las localidades del interior de la provincia de Santa Fe, incluso en aquellas que ahora se están abasteciendo con el sistema de grandes acueductos. Muchas veces la falta de conocimiento de los acuíferos en cuanto a su tasa de renovación o de recuperación y también la falta de conocimiento respecto de la capacidad autodepuradora del suelo o de los estratos superiores hace que las aguas subterráneas estén en peligro o enfrenten diferentes amenazas tanto en su disponibilidad, es decir, en su cantidad, como en su calidad. Por eso es muy importante conocer qué es lo que tenemos en el subsuelo y qué es lo que podemos utilizar del mismo. Es muy importante porque las aguas subterráneas forman parte del ciclo hidrológico y lo que hagamos en una de las componentes, en la componente superficial, influye en la componente subterránea y viceversa. Y también influye lo que sucede en la componente atmosférica del ciclo hidrológico, porque las aguas subterráneas se recargan a partir de esas otras dos componentes. Pero no solo eso, sino que además todo esto tiene que ver con la vida de los ecosistemas que dependen del agua. Y algunos dependen exclusivamente del agua subterránea. No podemos estudiar a las aguas subterráneas en forma aislada, sino que hay que estudiarla en el contexto de lo que sucede en el ciclo hidrológico y mirando el ciclo hidrológico como un ciclo que es un sistema ecosocial e hidrológico, con todas las variaciones que implica y además asociado todo esto a todas las variaciones que se dan
por la variabilidad y por el cambio climático. Las causas de contaminación, siempre que hablamos de contaminación, tenemos que hablar de actividad antrópica. Entonces, toda actividad antrópica es potencialmente generadora de contaminación. Siempre hay una causa de contaminación ligada a nuestra actividad. El tema es cómo nosotros manejamos esas amenazas en relación a la vulnerabilidad que tienen los distintos acuíferos. Deberíamos caracterizar la vulnerabilidad de los acuíferos para poder decidir a dónde realizar ciertas actividades que son más o menos contaminantes. La actividad minera es contaminante, la actividad doméstica también es contaminante. No se piensa, pero hay muchas localidades o zonas periurbanas de las ciudades que están contaminando el agua subterránea. ¿Por qué? Porque hay barrios enteros, hay localidades enteras que no tienen, por ejemplo, sistemas de saneamiento por red, que tienen pozos negros. Y ahí se está contaminando el agua subterránea. El agua subterránea es un recurso invisible. De nosotros depende hacerlo visible, que es lo que llama el Día Mundial del Agua en este año, hacer visible a las aguas subterráneas, porque si no, quedan libradas a su suerte y ojos que no ven, corazón que no siente. Cientos de hectáreas de frondosas especies se despliegan a lo largo de toda la Patagonia, obturando toda clase de límite entre ciudades, provincias o países. Los caminos son hostiles, pero siempre están los lagos como recompensa de la naturaleza. O por lo menos así debiera ser. Mis abuelos, pobladores acá de la Patagonia de 1902. Y nosotros éramos 3 hijos varones y una hermana. 4 éramos. En la casa nuestra estábamos a 100 metros, 150 metros de la costa, nos podíamos bañar, pescar. Habían 2 a 3 mil animales, se llegaron a señalar hasta 1000 corderos, vender 400 corderos machos a frigorífico. Una producción de lana de 15 a 20 toneladas anuales. Y después caballo, tropilla, era una hermosura esto. No era un río caudaloso, pero llevaba agua para la gente. Y todos estos campos, todos tenían gente y animales, ovejas. Y ahora desapareció todo. Estamos al este de la cuenca del Senger, del lago Coleguapí. Es una cuenca que se extiende de oeste a este. Nace en la cordillera de los Andes, principalmente en el lago Fontana, a 930 metros de altura. Y desde ahí nace el río Senger, que es el río madre de toda esta cuenca. Hasta 1940, aproximadamente, del lago Coleguapí, acá cerquita de donde estamos nosotros, nacía un río, que es el río Chico, y que corría con su cauce hacia el noroeste y terminaba en el río Chubut y finalmente en el Océano Atlántico. En 1930 eso dejó de suceder. Principalmente se lo atribuye a la construcción de la Ruta Nacional número 26, que atraviesa y corta la llanura aluvial o el abanico aluvial del río Senger e impidió que muchos de los afluentes secundarios llegaran al Coleguapí. Por esos años, el lago se redujo en superficie y por los fuertes vientos colmataron la salida del río Chico y estas dos cuencas se independizaron. De manera que lo que antes era una cuenca exorreica pasó a ser endorreica y eso se lee como un proceso de aridización o de degradación. Hoy por hoy es una cuenca muy vulnerable porque además está en el corazón de la Patagonia árida, ¿no?, donde la aridez y la evaporación es una de las principales causas de la pérdida de agua.
Sí, antes estaba todo poblado. Todos los campos tenían hacienda, todos los campos tenían gente. Pero eso se fue perdiendo a través de los años. Una por el zorro, otra por ahí años malos, otra la economía que tampoco ayudaba mucho y se fue despoblando y ya en una parada ya gente para el campo no hay tampoco. Viviendo acá 50 años, del 73 cuando terminé la primaria. Ha habido años muy buenos, en los 70 estaba todo lleno de agua, había muchos animales, desde nutria, flamenco, cisne, lo que buscaras había. Estuve mucho tiempo en el campo, me dedicaba a hacer tortas fritas antes que sea celíaca y la pasábamos muy bien con mi esposo, con mi suegra, cuando recién nos casamos. Cuando mi esposo salía muy temprano al campo y volvía muy tarde, era como que yo me entretenía yendo al lago cuando tenía agua. Y bueno, siempre fuimos felices. Eso es lo primero y principal que tengo que decirles, ¿sí? La sequía se agravó del 2000 para adelante. Hasta el 2000, cuando hicieron el segundo acueducto, taparon la pasada del Senguer al Coliguapi. Y en los 60 hubo tierra, pero se llenó el lago. En el 66 abrieron el río, tenía mucha agua el lago. Tiene sus bajantes, volvía a subir. En los 80, 81 lo volvieron a abrir de vuelta el río porque estaba lleno el lago, pero de ahí para adelante ha venido mermando. Y se ha ido cada vez más lejos. En los 2000 estuvo medio seco, repuntó, en el 2006 llegó el agua hasta acá cerca y ya después de ahí se empezó a retirar y no volvió más. Se ha medido realmente en las últimas décadas del siglo XX, utilizando imágenes satelitales, es una tecnología que permite cuantificar con un nivel de precisión muy alto estas variaciones y efectivamente el lago Coluehuapí ha fluctuado desde, por ejemplo, en 1983 cubrió 800 kilómetros cuadrados. De hecho, los pobladores y los exploradores hablan de que se navegaba, se pescaba, ¿no? Percas y pejerreyes en esos años. Después comenzó a disminuir y en el año 2001 se redujo a 105 kilómetros cuadrados. En el año 2007 volvió a crecer, tuvo una crecida muy grande, llegando a los 800 nuevamente kilómetros cuadrados y a partir de ahí está en un retroceso permanente hasta lo que vemos hoy que está prácticamente desaparecido. Cuando se fue secando yo quería seguir insistiendo a venir y nos encajábamos, teníamos que dejar la camioneta muy lejos, acarrear el agua con los brazos y te da mucha tristeza, impotencia porque no podés hacer nada. Sacaron el agua, la tierra, con las máquinas y al no llover volvía otra vez de vuelta. Y vos sabés qué feo es vivir con impotencia, que te entra por las ventanas, que vos limpiás y al rato está la tierra así sobre la mesa. Mucha tristeza. Sinceramente, ver esto te conmueve. En la época de mis viejos, ni se soñaba que iba a pasar. Pensaban siempre en sus hijos, en sus nietos. Pero ahora, si pensamos en nuestros hijos, en nuestros nietos, vemos un futuro muy desalentador. Porque, ¿dónde van a conseguir trabajo? Imagínense que algún día el petróleo se termine. Acá no queda nada en la Patagonia. Porque es un semidesierto, ahora se está terminando del todo. El campo mío ya quedé sin agua hace años, ya perdí 3 pozos que tenía, los perdí. El último pozo era ese que está ahí tapado. Y aparte para tomar ya no servía, hace muchos años que ya no servía, estaba salada. Salada y no sé si no tiene nada de contaminación también. Esto ya me parece que es irreversible porque cada vez se consume más agua y no sé si aunque suba el lago, no sé si aunque llueva o nieve, no sé si va a alcanzar mucho tiempo. Porque va a volver a tener bajante y va a volver a ver el problema de otra vez. Y en la provincia también hay más sequía que antes también. El clima también influye mucho, ¿viste? Cambió todo. Y estos últimos 2 años, imposible habitar, inhabitable está. Un día de viento, la visibilidad son 50, 100 metros, no se ve más. Me quedó como un asma. Nunca fumé y estoy igual como si hubiera fumado de chico. O problema parecido al que tienen los mineros. Eso me afectó los pulmones. Esta
esta cuenca es una cuenca muy vulnerable, ¿no? Por estas condiciones que estamos describiendo. Si a eso le sumamos que a partir del siglo XX se intensificó la acción antrópica en toda su cuenca, en todo su recorrido, es posible que haya acentuado aún más las condiciones de deterioro y de retroceso. Esta cuenca hoy por hoy abastece a muchas localidades que se encuentran por fuera de ella, cerca de 300.000 personas, por lo menos hasta el censo 2010, bebían de su agua. El 90% viven por fuera de la cuenca, vivimos por fuera de la cuenca, de manera que el uso consuntivo es uno de los principales usos del agua, además de para producciones agropecuarias y producciones en general. La acción humana actúa de manera sinérgica negativa en los procesos de deterioro, de manera que es una variable que ha sumado al agravamiento de la situación. Esto es un desastre, esto es un desierto. Lo que pasa es que medio que el Estado no lo quiere ver, no lo acepta. No es fácil. No es fácil hablar en estos momentos y ver. Mirá, ves todo tierra acá. Si vos te imaginás la casa nuestra. El clima tiene que ver, pero aparte de eso, el consumo cada vez mayor. Cada vez se riega más, cada vez más población, cada vez se gasta más agua en todo. Por eso que esto ya, para mí, es irreversible ya. Y esto medio que uno siempre sueña que va a mejorar. Uno no quiere ver la realidad a veces. Un lago seco en la Patagonia por la intervención desconsiderada de acciones humanas es un derecho amenazado. La construcción de una justicia ambiental es una necesidad inmediata. El agua como recurso ha sido catalogada desde distintas miradas como un bien económico y un bien común. Es importante comprender que el agua es un derecho que debemos tener garantizado. El planeta necesita una justicia ambiental que entienda la urgencia. No se trata de subsanar las consecuencias a futuro, sino de replantearnos el camino. Necesitamos restituir el equilibrio ambiental, porque el planeta es nuestro hogar y el de millones de especies. Este recuerdo mirando el río sobre la espuma lejos.